Muy buenos días. Nos encontramos con John Antón, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. John, el tema que quiero tratar hoy día es el de la interculturalidad. Según tu experiencia, ¿qué avances hemos podido realizar en el país y especialmente en la educación superior? La interculturalidad es uno de los desafíos que tenemos como nación, que están planteados en la Constitución, y se piensa de que este debe ser un requisito importante para la reforma del Estado, la transformación de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad ecuatoriana. La interculturalidad significa el camino hacia la descolonización y la llegada hacia la plurinacionalidad, es decir, el entendimiento de todas las diversidades culturales sin tener en cuenta las jerarquías raciales y culturales que desde la colonia se han implantado en nuestra sociedad ecuatoriana y latinoamericana. En ese sentido, quisiéramos hablar de la interculturalidad no como la interculturalidad instrumental que desarrollan las agencias multilaterales, las perspectivas neoliberales e incluso liberales igualitarias, de que hablan de que la interculturalidad debe ser una simple convivencia de diferencias. No, nosotros pensamos que la interculturalidad debe ser vista desde un punto de vista crítico, es decir, emancipatorio, descolonial, que permita superar las desigualdades, las diferencias que desde la colonia se han establecido para las ciudadanías latinoamericanas y ecuatorianas. Me explico mejor. Cuando se funda la nación, cuando se establece el Estado Nacional, ¿sí?, se organiza bajo una idea monolítica del Estado, una sola nación, una sola identidad, una sola ciudadanía, homogenizando desde el punto de vista del paradigma del mestizaje a todas las diferencias culturales, pero un mestizaje que tenía una tendencia eurocéntrica de la blanquedad, es decir, tú eres ciudadano en la medida en que te vuelves mestizo, pero asciendes a la blanquedad. En ese paradigma de dominación donde lo blanco es lo perfecto, es lo hermoso, es lo concreto, es la ciudadanía real, se quedaron los pueblos rezagados que antes no fueron ciudadanos y que no, nunca podrán ser blanqueados o de la blanquedad, como por decir los afrodescendientes y los pueblos indígenas. Nosotros nos quedamos en el rezago de la colonia por haber sufrido la esclavitud por más de 350 años. Esto generó una especie de asimetría en la igualdad ciudadana. Es decir, en un mundo colonial donde la ciudadanía solamente es el blanco dentro de la construcción homogénea del mestizaje, tú no puedes ser ciudadano. Porque la estructura de dominación sobre tu mente y sobre la sociedad, una dominación blanca, una dominación eurocéntrica arropada en la homogeneidad del mestizaje, impide ser ciudadano completo. Hoy en día hablamos de interculturalidad como una manera de refundar el Estado, de resignificar la ciudadanía y de ensanchar la democracia. Ser intercultural no es solamente es reconocerse, es garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, pero sobre todo garantizar la ciudadanía cultural, una ciudadanía que la Constitución plantea que ya no es una ciudadanía subjetiva, sino una ciudadanía de tipo colectiva. Los pueblos, los grupos, las comunas, las nacionalidades indígenas, montubias, afrodescendientes, somos una nueva visión de la ciudadanía cultural. Y esto implica tener unos derechos culturales. Y dentro de esos derechos culturales está el derecho a la no discriminación. Explico mejor esto de la interculturalidad. La interculturalidad va más allá de la interculturalidad cosmética, instrumental, la de poner a los niños afrodescendientes e indígenas a bailar y a demostrar folclor y armonía y convivencia. No, nuestra interculturalidad es una interculturalidad radical que rompe con el paradigma de la dominación. De ahí que impulsar la interculturalidad en la educación superior es un elemento importante porque se supone que las universidades deben ser el reflejo de la sociedad ideal, de lo que debe ser la sociedad ecuatoriana. Si la Constitución dice que somos un Estado plurinacional e intercultural, la universidad tiene que ser plurinacional e intercultural. ¿Cómo debe ser la universidad intercultural y plurinacional? Primero, una universidad del nuevo tipo, que sea descolonizante, que no sea eurocéntrica, que rompa las asimetrías, que consagre el derecho a la diferencia y que permita que los
pueblos y las comunidades históricamente rezagadas por la esclavitud, el colonialismo y el racismo, tengan oportunidades de estar al frente de los beneficios de la educación superior. ¿Tú consideras que de la exclusión a la inclusión hemos avanzado algo? Yo creo que cuando a mí me hacen esa pregunta, tengo una inquietud dialéctica, porque estamos en una construcción normativa donde el reconocimiento a la diferencia, el reconocimiento al otro y el posicionamiento de la ciudadanía cultural está establecida en la Constitución. Y hay algunos avances importantes desde el punto de vista legislativo. La LOES, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior, me parece que es uno de los mejores avances de construcción de ese reconocimiento de las identidades y de los derechos. Si nosotros revisamos el artículo 74 de la LOES o revisamos todo el articulado que hay desde el 71 hasta el 75, que habla sobre políticas de igualdad, políticas de equidad y de rompimiento del estatus colonial en que se encuentran ciertos grupos rezagados históricamente, eso es fantástico. Igualmente, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de los Consejos Nacionales de la Igualdad, el corpus legislativo, el corpus normativo de los derechos de los pueblos y las nacionalidades que están en la Constitución, eso nos permite a nosotros entender de que somos, que el Ecuador es un estado donde se está avanzando en el nuevo constitucionalismo democrático, se está avanzando en un republicanismo liberal absolutamente profundo, respetuoso desde las diferencias culturales. Pero eso está en la ley, eso está en la norma. ¿Cuál es el problema? El problema es que la construcción psíquica, la estructura mental, incluso la estructura de la sociedad misma latinoamericana, todavía está arraigada el hábitus colonialista. O sea, mientras la ley avanza normativamente para la inclusión, las prácticas ciudadanas, las prácticas burocráticas obstruyen ese avance. Entonces, nosotros vemos de que la interculturalidad, tanto en la universidad como en el país, tienen un gran obstáculo, que es el carácter burocrático colonizado de muchos agentes que son funcionarios del Estado o servidores públicos. Nuestro problema son las mentalidades. Y queremos exorcizar esas mentalidades, deconstruir esas narrativas, unas narrativas absolutamente colonialistas, yo no diría racistas, pero sí con un enorme prejuicio racial que impide que la plurinacionalidad y la interculturalidad estén en el escenario público como la oportunidad de construir un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo Estado. En conclusión, estamos avanzando, pero todavía hay que trabajar bastante. Por ejemplo, hay cuotas para los afrodescendientes, los indígenas, pero creo que no se están cumpliendo, me parece. Mira, el tema de las cuotas es un tema bastante delicado, pero interesante. Cuando digo delicado, me refiero a que no se han interpretado bien las cuotas. Porque mira, dentro del republicanismo liberal que acepta las diferencias, que ensancha la ciudadanía, que pone un espacio público mucho más democrático para todos los ciudadanos con diferencias culturales, sociales e incluso de clase, y por qué no también de ideologías, este republicanismo no ha sido bien entendido cuando hablamos de las políticas de acción afirmativas y las políticas de cuota, porque la mentalidad colonial de la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos y sobre todo de aquellos que están en las burocracias, bueno, y también a los ciudadanos que están en la calle, ¿no? A los ciudadanos que leen los periódicos, que ven la televisión. Este colonialismo interno, que es como un hábitus, en términos de Pierre Bourdieu, es un hábitus incluso inconsciente, incluso inmanente, donde las personas quizás no actúan con una posición radicalmente racista, pero su prejuicio racial aflora de manera en las estructuras estructuradas del subconsciente y la gente piensa de que está actuando normal en la aceptación, y cuando se dan las necesidades de aplicar políticas de cuotas piensa que son privilegios, piensan que están restándole derechos, piensan y se resisten a aplicar las políticas de cuotas. Mira, las políticas de cuotas son medidas transitorias de reparación. Tú sabes,
¿Por qué hablo de reparación? Por un sencillo elemento. La esclavitud y el colonialismo han dejado rezagados a muchos pueblos de su ciudadanía. 400 años de esclavitud genera una necesidad de reparación. Cuando Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra, vino recientemente hace unos par de meses a Jamaica, la sociedad política jamaiquina, que es una sociedad política afrodescendiente, rastafarista, ¿sí?, panafricanista, le hicieron el reclamo a Tony Blair. Es necesario que Inglaterra pague y repare a las islas del Caribe por el problema de la esclavitud. Así como Occidente ha reparado a los judíos por el holocausto, prueba de ello está el Estado de Israel, que es una forma de reparación. Nosotros reclamamos de que Occidente capitalista, eurocéntrico, colonial y patriarcal y paternalista repare a los afrodescendientes, repare a los indígenas, a los afrodescendientes por la esclavitud, a los indígenas por el etnocidio y la invasión. ¿Sí? Occidente capitalista tiene que regresar esas reparaciones como una medida de compensación para alcanzar la ciudadanía que no hemos podido alcanzar. Entonces las políticas de cuotas se malinterpretan mal. Y nuestro mensaje es que las políticas de cuotas son un derecho constitucional, porque están en el artículo 11, inciso 3 de la Constitución. Entonces, mira, si hablamos de un Ecuador intercultural, plurinacional, si somos orgullosos de la sociedad del buen vivir, si somos orgullosos del constitucionalismo latinoamericano, ¿por qué no aplicar lo que dice la Constitución? La Constitución establece una serie de derechos, y uno de esos derechos son las políticas de acción afirmativas y también las reparaciones. Entonces, ¿por qué oponernos a eso? No, nos oponemos porque nuestro paradigma mental, colonial, todavía sigue dominándonos subconscientemente. No hay duda sobre las condiciones de discriminación sufridas aún hoy por los pueblos y nacionalidades indígenas y de otros pueblos que conforman el Ecuador. Según tu perspectiva de catedrático universitario e investigador, ¿cuáles son las causas profundas que explican esta realidad y sus expresiones en el campo? De la discriminación, de la exclusión que se dan en la nación ecuatoriana y latinoamericana se reflejan en la universidad, porque somos ciudadanos que transitamos de un espacio a otro. O sea, los mismos ciudadanos que están en las universidades son los ciudadanos que han sido formados por la sociedad ecuatoriana y la sociedad latinoamericana. Estas causas, como lo he planteado en algunas oportunidades, están en las raíces de la construcción de la identidad nacional. Una identidad nacional que se estructuró bajo la herencia del colonialismo español y que provino de una sociedad de castas que ubicaba a las personas de acuerdo a su condición socio-racial. Si tú eras europeo y español, estabas en la cúspide de la pirámide, luego seguían los criollos, después los mestizos y por último estaban los indígenas y al final los esclavos. Entonces, esa casta, esa pirámide de casta social, ¿quién no lo creyera? Se ha mantenido hasta el día de hoy intacta. ¿Y cómo lo demostramos? Si tú analizas los indicadores sociales de pobreza, de ingresos, de empleo, de analfabetismo, de escolaridad, de educación superior, de títulos universitarios, hasta de puestos burocráticos, te das cuenta que aquellos que desde la colonia se autoidentificaron como la casta de la blanquedad, aún se mantienen hoy con los altos indicadores, o sea, de más posibilidades de poder y más de posibilidades de garantía de derechos. Los indicadores sociales lo que te demuestran a ti es una satisfacción de derechos y de ciudadanía. Y si tú analizas de que la población ecuatoriana tiene menos pobreza en la medida en que se va aclarando el color de la piel, eso implica de que la estructura colonial desde la época aún se mantiene. Entonces, yo veo que estos elementos son los que profundizan las desigualdades hoy en día. ¿Qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos de que es necesario que las universidades, las políticas públicas del Estado y la sociedad en general desarrollen una estrategia de descolonización de la sociedad, de descolonización de la nación,
para salir del estado monocultural, mestizo, homogénico, eurocéntrico, a pasar al estado plurinacional, un estado plurinacional que implica un nuevo pacto social de entendimiento de las diversidades, de construcción de nuevos imaginarios, de narrativas diferentes de la ciudadanía, de la democracia, incluso de la distribución equitativa del poder. Yo creo que este Ecuador en estos últimos años, y no lo digo porque tengo una admiración de los cambios ideológicos y paradigmáticos que se han impulsado desde la Revolución Ciudadana, no lo digo, lo digo más allá, lo digo como un académico, y esto lo compartimos algunos, como Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, que pensamos de que el Ecuador, Bolivia principalmente, están dando pasos importantes para la descolonización. Faltan cosas. Pienso que el Estado debe asumir con responsabilidad una revolución cultural que descolonice las mentes, las instituciones y las estructuras. Y esto debe hacerse en las universidades. ¿Cómo? ¿Cómo descolonizamos las universidades? Democratizándolas. En primer lugar, planteando una heterogeneidad epistémica, donde no tengamos una sola visión del conocimiento, donde no mantengamos un poder epistémico eurooccidental, sino que nos demos cuenta que hay otras narrativas posibles, hay otros conocimientos científicos no occidentales posibles, los conocimientos de los pueblos indígenas, los conocimientos de los pueblos afrodescendientes. También es necesario democratizar la universidad, es decir, descolonizarla, generando amplitud y ensanchamientos. ¿Cuántos docentes indígenas y afrodescendientes hay en las tres universidades de posgrado en el Ecuador? Esa es una pregunta que yo hago frontalmente. Yo puedo ser la excepción. Bueno, eso confirma la regla. Pero si tú entras a los salones de clases, te das cuenta de que el poder del conocimiento docente no solamente es masculino, como lo han demostrado algunas investigaciones del CNESID, sino que también es un poder blanco y es un poder octogenario también, incluso formados en las viejas escuelas paradigmáticas que eran monolíticas culturalmente. Entonces, democratizamos la universidad, generamos descolonización cuando le damos entrada a los intelectuales, a los universitarios, a los profesores indígenas y afrodescendientes. Otro elemento, el estudio de las culturas. ¿Cuántas cátedras de estudios indígenas hay en las universidades del país? ¿Cuántas cátedras de estudios afrodescendientes? En el Ecuador no se enseña la historia de África, no se enseña la historia de Afroamérica, ¿sí? Ahora Ecuador hace parte de, va a ser, el año entrante va a desarrollar la cumbre mundial de Asia, África, América Latina. Pero, ¿qué vamos a mostrar de acercamiento con África? Desconocemos la realidad de África. No tenemos una cátedra, con pocas excepciones, que enseñe la diversidad cultural. Y si esto sucede en la enseñanza, en investigación, ahí sí estamos bastante quedados. Entonces, yo creo que si desarrollamos proyectos de vinculación con la sociedad para fortalecer la sociedad civil de los pueblos y las nacionalidades, si abrimos el cuerpo docente para los pueblos y las nacionalidades, si permitimos políticas de acción afirmativa para que más afrodescendientes y más indígenas, más montuyos entren a las universidades, ahí estamos democratizando y estamos descolonizando. Si descolonizamos la universidad, descolonizamos el Estado y podemos avanzar del Estado monocultural al Estado plurinacional. El Ecuador no es extraño a los procesos migratorios, y esto es muy importante. Personas de varias latitudes han llegado al Ecuador, ecuatorianos se han ido a otros países y están regresando. Más aún, la Constitución los ampara. En tu concepto, ¿cómo se están dando estas inserciones en la realidad del país y particularmente en la educación superior? Tanto los extranjeros que vienen a nuestro país como los ecuatorianos que retornan. Las migraciones al Ecuador le están dando un desafío de, además de ser una nación intercultural, tiene que ser una nación cosmopolita. Y creo que eso es una realidad que todavía no la hemos podido desentrañar fuertemente. Las migraciones, tanto de ecuatorianos que han retornado, como muchos no nacionales que hemos venido al país
a construir, a darnos una oportunidad de desarrollo, a intercambiar. Eso nos permite a nosotros tener distintas visiones del mundo, visiones cosmopolitas, visiones contemporáneas, posmodernas, podríamos llamarlo así, que de alguna manera ayudan al desarrollo de la nación. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el racismo, y aquí hay que hablar del racismo en este escenario específicamente, tiene distintas presentaciones. Y una de estas presentaciones, aunque conceptualmente algunos la ponen en otro escenario, es la xenofobia. Porque ese miedo al otro, ese miedo a la inclusión del otro, porque creemos de que el otro es el no nacional, el ajeno, piensa que viene como a amenazar la tranquilidad cultural, social que hemos construido en el país. Entonces, ese miedo al otro, esa especie de xenofobia, genera bastantes tensiones que no permiten de que haya una armonía absoluta en este desafío del cosmopolitismo. Tomando en cuenta la complejidad de las problemáticas presentadas por ti en esta entrevista, ¿cómo planteas el desafío de la construcción del Ecuador como un país plurinacional e intercultural? ¿Cómo podrían estos grandes principios expresarse en la educación superior? O sea, ya lo sostuve anteriormente. Creo que la legislación, la Constitución fija reglas, normas para aplicar políticas públicas para la interculturalidad y la plurinacionalidad en la educación superior. ¿Sí? Resumo. La LOES habla de políticas de acción afirmativas, habla de políticas de cuotas, los reglamentos del CES obligan que la interculturalidad sea un eje transversal de todos los programas de pregrado y posgrado. Hay una política muy seria para la investigación en conocimientos ancestrales. Hay una promoción importante para que los estudiantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan mantenerse en la universidad, pero eso no se está aplicando. Ese es el desafío más importante. ¿Cómo hacemos pasar de la norma, ¿sí?, a la vida práctica y a la vida cotidiana? Mira, el racismo es violento, ¿sí?, y yo creo que se necesitan medidas radicales para obligar a cambiar la actitud colonial de la blanquedad del poder, de dominación en las mentalidades de los burócratas. A mí me gustaría que el CES tuviera una legislación mucho más fuerte para obligar a las universidades en los procesos de recategorización, obliguen a incluir la interculturalidad como un elemento no transversal, sino como un elemento concreto. Cuotas de estudiantes, cuotas de profesores, número de proyectos de investigación, cátedras de afrodescendencia, cátedras de estudio de África, cátedras de estudio de los pueblos indígenas, o sea, datos empíricos concretos, que no se dejen al libre albedrío de las universidades, sino que sean condicionadas. Creo que ese es un primer elemento importante para crear interculturalidad y plurinacional desde la educación superior. Otro elemento importante es decir, que haya una resolución por parte de las instituciones de educación superior que permitan de que se apliquen las acciones afirmativas para mejorar el ingreso de los pueblos y las nacionalidades. Pero aquí hay que tener en cuenta un tercer factor, y es la educación secundaria. No podemos pretender de que vamos a democratizar la enseñanza en la educación superior si tenemos un sistema educativo en las condiciones que tenemos. Afortunadamente, tengo entendido que hace pocos días el presidente de la República firmó un decreto reformatorio para mejorar el sistema de la educación secundaria, que tiene que ser intercultural y plurinacional. Entonces, esto hay que mejorarlo, por ejemplo, con mayores oportunidades de enseñanza y de fortalecimiento de capacidades a los estudiantes de las zonas rurales. Que un joven que estudia en el Colegio Experimental de Tachina tenga las mismas condiciones que tienen los estudiantes del Colegio San Gabriel
o el de la Condamine o el Colegio Alemán. Es decir, sí, tenemos que avanzar en la modernización del sistema de educación secundario, de tal manera que tengamos jóvenes con altas capacidades preparados que puedan pasar los exámenes del ENES o los exámenes del bachillerato en matemáticas, en racionamiento abstracto, en inglés, en actitud verbal, ¿sí? En las mismas condiciones. Si tú generas todas esas oportunidades en una buena educación secundaria, te lo aseguro que no van a ser necesarias las políticas de acción afirmativa en las universidades. Democraticemos primero la educación secundaria para generar mayor apertura en la educación superior. John, te agradezco. Siempre es un gusto conversar contigo. Aprendo muchísimo. Bueno, muchas gracias. Okay. Bueno.